El youtuber Eder Hernández, al hacer una exploración urbana, se topó con algo simplemente aterrador. Les dejamos el video completo en la descripción. Este es el documento. ¡Tomando! ¡Fuero! ¡Lo estás grabando! ¡Mira, güey! ¡Vete a la verga! ¡Sobre ella! ¡Mira, güey! ¡Vete a la verga! ¡Se ve clarísimo! ¡Mira! ¡Como si estuviera sacando el brazo! ¡A la madre, no mames, güey! Mira, sí es cierto, güey. Sí, es una sombra, ¿ah? ¿Eh? Sí, se está asomando, güey. ¡Yo! ¡Hala! ¡Vamos, vamos! El explorador Panic Chay Vala fue a hacer una exploración urbana a una casa embrujada. Lo que registra adentro son minutos de verdadera tensión. Les dejamos el link de su canal en la descripción. Este es el documento. Son las 12:30 de la noche y bueno, miren, ¿qué es lo que pasa con esta casa? Aquí, como ustedes pueden ver, estaban personas trabajando. Están trabajos sin terminar. Y entonces a mí me pasaron el dato porque precisamente unos conocidos eran los que estaban trabajando aquí. Entonces lo que pasó es que ya no quisieron venir a trabajar. Lo que me dijeron es que les pasó algo muy culero. Ellos, como este trabajo se tenía que terminar muy rápido, entonces se estaban quedando a dormir aquí. Pero no hay luz, no hay servicios como agua, cosas así. Entonces les pasó algo muy muy cabrón. Me dicen que vieron a una persona que los estaba observando mientras ellos dormían. Ok, miren, todas estas cosas que están aquí, ellos las dejaron, ni siquiera han querido venir por ellas. Todo esto que está aquí, así lo dejaron. Ahora, ¿cuál es la historia de la casa? Esta supuestamente fue una casa de seguridad que usaban unos secuestradores. Entonces, aquí metían a las personas y varias de esas personas que llegaron a secuestrar las asesinaron e incluso las descuartizaron. Entonces, ya después el gobierno incautó la casa cuando los atraparon y pues la casa había estado abandonada hasta que la compraron y ahora la querían remodelar. Es una casa de 3 niveles, vamos hacia arriba. Pero vamos poco a poco avanzando. Miren, ahí hay una cama vieja. Esta es como un acceso a... Hay unas escaleras hacia arriba, mira. Ok, yo creo que por ahí no voy a subir. Vamos de este lado. Se siente la vibra medio pesada, ¿eh? Ok. Ahora vamos hacia arriba. La casa está sola, como les decía. Y está todo oscuro, no se ve nada. Ay, Dios. Entonces, les seguía diciendo, miren. Ay, güey. No sé si escucharon eso, ¿eh? Soy yo de aquel lado, en la habitación de allá. Cierro. Voy revisando uno por uno, pero escuché algo, se los juro.
por aquí, en la puerta. Y hay como... Esto es como un... una especie de mueblecito. Como un closet o algo así. No hay nada. Aquí hay un closet. No tiene cerradura. Algo aquí atorado. Ahí está. No. No hay nada ahí. Ok, vamos hacia allá. Aquí es donde se escuchó un ruido, ¿eh? En esta habitación. No, ninguna sorpresa. Está todo solo. Okay. Es un baño. Les digo que todo está todo está como en remodelación. Ok, vamos al último nivel. La verdad es que sí se siente la vibra muy pesada. Oh, miren, aquí hay como que alguien vivía aquí. Son cosas, pero están sucias, todo. Guácala, esto está podrido. Cosas de las personas que estaban trabajando aquí. Aquí al lado está como una escuela. Y esta es la última habitación. Parece que hacia arriba hay más, pero está cerrado aquí. No voy a poder salir. Y está lloviendo. Sí se siente un poco tenebroso. El ruido que escuché fue allá abajo. Ok, vamos hacia allá. Pues parece que no hay nada, pero pues vamos a seguir avanzando. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Oh! ¡Oh! Se azotó la puerta. ¡Oh, Dios! No sé qué pasó ahí arriba, pero la puerta se azotó y está todo cerrado, ¿eh? Se oye como si alguien estuviera arriba. ¿Saben qué, amigos? Yo creo que ya me voy. Se oye como que alguien está ahí arriba. Yo ya me voy de aquí. ¡A la mierda! ¿Se oye alguien ahí? No sé si escucharon, pero se oye alguien aquí. ¡No mames! ¡Se oye! ¡Ya me voy!
un joven va a una zona de un bosque donde los locales afirman que una bruja se come y se roba a los bebés del lugar. Este pone un poco de carne y una bocina con llantos de bebé. Jamás se imaginó que se iba a topar frente a frente con un ser aterrador. Vamos a ver qué fue lo que registró. Oh, HP-nya masih ada. Sarungnya nggak ada. Saya ngeluarin pisau dulu. Allah. Teman-teman, ini ada lendir. Allah. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei! Mana kau, ha? Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.